Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Sobrenatural. Hoy de la mano de mi compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Y de mi compañero Lorenzo Cabeza, de GPS. Hola, buenas noches. Les vamos a llevar al que para mí es el caso estrella del misterio de Sevilla. Es el primer contacto que yo tuve con el misterio de la mano de José Manuel García Bautista. Y vamos a hablar nada más y nada menos que del Sanatorio de los Muertos o Complejo Hospitalario San Pablo. Se encuentra en las proximidades del aeropuerto, en Sevilla Este. ¿Qué es el Complejo Hospitalario San Pablo, Sanatorio de los Muertos, José Manuel? Pues el Complejo Hospitalario, el Sanatorio de los Muertos, que es un vasto lugar amplio, apenas está a unos 500 metros de la pista del aeropuerto de Sevilla San Pablo. Para ubicar a nuestro telespectador, pues si nos vamos al centro comercial Al Campo, que está en Sevilla Este, al final de la avenida Emilio Lemos, pues justamente por detrás hay una carretera que se adentra en unos pinares y entrando por esa misma carretera, una carretera que está en regular estado, pues vamos a acabar llegando a lo que son un complejo de edificios en el que vamos a ver rápidamente que ha debido tener una función bien hospitalaria, bien educativa, porque guarda esa fisonomía. Edificios que están muy mal estado, que están ya de casi algunos de ellos derruidos, porque de hecho los propios bomberos, cuando se hacen pruebas de terremotos y demás, experiencias de ese tipo se hacen allá adentro. Y distinguimos pues un edificio militar, un edificio civil, una escuela que tiene un teatro bastante activo, una sola zona que es de suboficiales, una zona también que era el antiguo psiquiátrico, la antigua parte de urgencia, es decir, cinco edificios bien diferenciados y cinco edificios donde en cada uno de ellos podemos encontrar una fenomenología diferente. Un complejo de edificios que se edificó hacia la década de los 50 en un convenio hispanoamericano y que funcionó como el Hospital de Sevilla hasta que se construyó el Virgen Macarena, el Hospital Virgen Macarena, y a partir de ahí, bueno, pues ya se sustituyeron todas las funciones sanitarias que tenía el Complejo Hospitalario San Pablo hasta que queda abandonado. Era de utilización hispanoamericana, aunque realmente tiene una amplia y yo te diría que un vestigio bastante amplio lo que es la zona y lo que es ese tiempo americano que estuvo. Y finalmente, pues bueno, allá por la década, como te comentaba, de los años 70, pues quedó abandonado y a partir de ahí pues comienza la historia, la leyenda negra de este lugar. Porque el lugar, como tú has dicho, se accede por una carretera que está prácticamente invisible, sí, para que nos situemos más donde se suele poner el mercadillo de los domingos, y nadie pensaría que cuando tú accedes por esa carretera vas a llegar a un sitio como ese, porque es que desde que ves los primeros edificios la verdad es que sobrecoge. Sí. Parece prácticamente sacado una película de Hollywood de terror, ¿no? Parece que esté entrando en un sitio como el que... Y de hecho, fíjate que yo, pese a tenerlo cercano a mi lugar de residencia, es el compañero Jesús Camacho precisamente el que a mí me descubre aquel sitio. De hecho, el nombre de Sanatorio de los Muertos se debe más a él que a mí. Y que es en ese momento cuando uno toma conciencia de los diferentes episodios paranormales que pasan en su interior y que son muchos, porque evidentemente como hospital que ha sido, por esa impregnación psíquica que muchas veces hablamos de estos lugares, pues nos encontramos que el sanatorio, desde luego, cargado y con esa impregnación está. De hecho, estamos viendo ahora mismo imágenes del sitio y aunque las personas que nos estén viendo, los telespectadores que nos están siguiendo, no se lo crean, eso está a dos pasos de, como decimos, el Al Campo de Sevilla Este. Porque, Lorenzo, imagino que tú, como amante del misterio, ¿cuántas veces has ido? Yo creo que he perdido la cuenta ya, pero fue también uno de los primeros sitios que empezamos a investigar, creo que fue el segundo o el tercer sitio que empezamos a investigar, y ahora, como de los 9 años que llevamos, pues puede hacer tranquilamente 8 años que conocemos el Sanatorio de los Muertos. De luego está muy cambiado como nosotros lo conocimos. Hace 8 años estaba mucho menos derruido de como está ahora mismo. Ahora mismo, hoy en día, hay edificios que ya prácticamente no se puede casi ni entrar. De hecho, que lo que están en la primera recta a la izquierda, antes de coger la curvita como si fuera para el hospital, allá a la izquierda hay uno que cuando nosotros lo conocimos se podía entrar perfectamente. Uno que tiene una pinta como unos huecos en el suelo, como si hubiera sido talleres de camiones militares, de algo. Y ese edificio estaba perfectamente, ese edificio, verán, perfectamente dentro de lo que cabe, de lo que puede ser un
lo que es un edificio que lleva 40 años abandonado. Claro, porque además, de hecho, por desgracia, en el año y medio que yo llevo conociendo y metido en este mundo, ya casi 2 años, hacemos la broma siempre. Están viendo las imágenes a nuestros seguidores que hay salas, que hay distintas habitaciones. Ahora cada vez que vas, cada vez una la ha corrido, porque cada vez quedan menos tabiques de separación entre habitación y habitación. Aún así, el sitio sigue siendo impresionante como estamos viendo en las imágenes. La verdad es que es lo que he dicho antes. Parece mentira que un sitio así esté aquí. Cuando entras con el coche te vas adentrando, bien de día, bien de noche. Nosotros hemos ido a todas las horas del día. Parece que estás entrando lo que es en una ciudad fantasma. Sí, totalmente. Porque, ¿qué cosas son las que ocurren dentro de este edificio? ¿Qué cosas habéis podido registrar como vosotros? Como leyenda, la famosa niña, la famosa Clara. Bueno, leyenda algunos, o no leyenda. Algunos testigos han llegado a verla. Después la pondremos, hay una psicofonía, la ha traído José Manuel, de un buen amigo nuestro. Uh-huh. Se escucha clarísimo. Sí, yo creo que es de las mejores psicofonías que podremos escuchar nunca, ¿no? Sí, sí, más de las más reales. Vamos a escuchar la psicofonía de esta supuesta leyenda, pero evidentemente lo que van a escuchar ustedes, bueno, juzguen ustedes mismos, porque es que es clarísimo. Esto sí que, como decíamos la semana pasada, es que la niña saludó 2 veces, es decir, lo han escuchado más repetido, pero en la misma grabación se escucha hola, hola, con una cadencia de una niña pequeña, que además hemos escuchado otras veces en muchas investigaciones que hemos hecho en este edificio. Esta psicofonía la registra un buen amigo de los tres, porque los tres los conocemos, José Manuel López, y la registra con un móvil. Es lo que hemos hablado en otras ocasiones, de que no hace falta llevar el mejor equipo, ni cámaras digitales, ni lo que es una grabadora de cientos o miles de euros para registrar una buena inclusión psicofónica, porque está registrada con un móvil, ¿no? Y además hemos de decir que se grabó un día en el que aquello estaba bastante plagado de personas. Yo era una de las que tuve la suerte de asistir. No había niños, no había menores de 15 años. Y esta voz, evidentemente, surgió de no sabemos dónde y fue registrada en un solo móvil de posiblemente 200 móviles y 100 grabadoras que puede haber esa noche. Hay un detalle, por situar a nuestro espectador, que es conveniente que se sepa. En el lugar lo que se han descrito es la aparición de una niña, como bien comentaba Lorenzo, una niña que habría fallecido allí a la edad de 8 años, de meningitis, literalmente. Hay informes médicos de personas que fallecen allí, evidentemente en un hospital. Era un hospital y es lógico que se dé la muerte. Niños que fallecieron por esta enfermedad en el hospital, también se tienen informes. ¿Tenemos la certeza de que es alguno de esos niños? Bueno, coincide con la muerte, coincide con las apariciones, pero certeza nunca tendremos una. Siempre lo digo, sois conscientes de ello. Ni el día que podamos entrevistar a uno de estos, hipotéticamente, evidentemente, pues tendremos certeza de nada, ¿verdad? Pero también tenemos otro caso, otro incidente, en el edificio del teatro, en el edificio de la high school, de la escuela, donde fallece un señor llamado Miguel, que sería un religioso, y que falleció también en aquel mismo lugar. O también tenemos el caso de la zona de suboficiales, donde fallece una señorita que es tirada posteriormente a una de las zonas de las arquetas que tiene el edificio, evidentemente ya derruido casi, y son las 3 muertes que identificamos y las 3 presencias que, a decir de los testigos, siempre se estarían manifestando en el interior del edificio. Las 3 documentadas. Por eso, cuando hablamos de leyenda, quizás hay veces en los que esa leyenda se... Yo comentaba leyenda en el hipotético caso de que son los comentarios de que nadie la ha podido grabar, lo que es física, sí. Ojalá se pudiera llegar el día de... Pero claro, como tú bien dices, si están documentados, habrá muchísimas más muertes, porque siendo un hospital mueren todos los días varias personas. Pero esas 3 muertes, como tú bien dices, sí están documentadas de que sí pasaron allí. Después, como leyenda, volvemos a decir la mágica palabra, pero claro, hay otra niña que dicen que muere en un pozo.
Hay otra línea que dicen que está por allí, ya una vez que está aquello recién abandonado, y que cae en uno de los pozos que hay cerca de lo que es de la base, y también se aparece con un... Pero ya, claro, ya entra ahí el juego ya de la clásica fenomenología, de que la clásica niña con un vestidito blanco... ¿Hasta qué punto es real? Ahí está. Y hasta qué punto unos testigos en un momento dado también van edulcorando un caso... El boca a boca... Claro, hasta convertir un caso o un principio de un fenómeno que puede ser real, convertirlo prácticamente en una leyenda, como bien explicaba el compañero. Se habla también de la presencia de un, digamos, viejo con gotero, de un señor mayor, ¿sí?, de una persona que está ingresada en el hospital y que va con una bolsa de gotero. Bueno, de hecho, esa presencia es que han tenido la oportunidad de verlo el sanatorio, el complejo hospitalario de San Pablo, las bases americanas, que es como se la conoce en Sevilla. También son y es frecuentado por jugadores de Airsoft, que hacen ahí sus partidas. Y en uno de esos encuentros, pues, tuvieron un desagradable encuentro, valga la redundancia, cuando uno de ellos, pues, siente... Había dos en un pasillo, habitaciones y habitaciones separando el pasillo, y hay uno que siente un ruido, cree que alguien se está aproximando. Arrastrar de pies, un sonido metálico, le dijo al contrincante, para, que viene alguien, para, y cuando detienen los dos la partida, se asoman al pasillo, lo que ven ante sí pasar es a un señor que va poco a poco, lentamente, pasando delante de ellos, hasta que desaparece al final de la escalera. Bueno, suficiente para que estas dos personas, localizadas como testigos, localizadas y de hecho entrevistadas como testigos, tuvieron la oportunidad de, bueno, de manifestar que aquello, como bien dijeron ellos, no era de este mundo. Pero quizá hay otro testimonio todavía más sorprendente de otro posible jugador de Airsoft o que estaba investigando el lugar. ¿Qué es lo que le pasa a este chico que va a este, pues, complejo? Que nuevamente se encuentra con este señor que aparece por uno de los pasillos. Él cree que es alguien que se ha escapado de un hospital, porque claro, la indumentaria y todo era de paciente. Es más, no llevaba pantalones, lo que llevaba era simplemente la bata. Y desapareció en una pared. No sabe explicar dónde se fue aquel hombre. También tenemos noticias de la niña, vamos a volver con Clara, como habitualmente la llamamos, que incluso ha sido vista por personas que son... digamos ya no meros civiles o meros ciudadanos, sino aquel sitio frecuentado, como tú bien sabes, pues bueno, por gente por la noche que no va a investigar o tiene otras inquietudes, digamos. Entonces, de vez en cuando dan una batida por allí por lo que pueda pasar. Principalmente Policía Nacional, que suelen entrar allí y en cierta ocasión, en las cercanías del lugar, normalmente está el mercadillo de Parque Alcosa los domingos. Y en ese mercadillo, bueno, pues suele haber trasiego de mercancías y demás. La policía entra por la carretera de atrás, echa un vistazo y se vuelve. Y lo que tienen la oportunidad de ver nuevamente es a una niña cómo se cruza delante del coche. Ellos detienen su vehículo, siguen a la niña, entran dentro de uno de los edificios, el edificio civil. Y cuando están dentro, pues la niña los va guiando hasta la última planta. La última planta, al final del pasillo, un pasillo, además Lorenzo sabe cómo está, aquello está impracticable. Ven a la niña, ellos cruzan el pasillo queriendo un poco protegerla, la niña desaparece y se aparece justamente detrás de ellos. Suficiente para que también estos agentes bajaran por la escalera trasera y cogieran su automóvil y inmediatamente comunicaran lo que le había pasado. Psicofonía, Lorenzo, porque... Sí, nosotros, bueno, yo te he traído una muy clarita porque a pesar del... de veces, de muchísimas veces que hemos ido allí, la verdad es que hemos sacado muy poquito lo que es inclusiones psicofónicas. Pues tenemos una que estábamos mi compañera Mari Carmen y yo solos, esa noche estábamos los dos solos y estábamos en casa, digo, de las veces que digo, necesitas el misterio, te lo necesitas toda la semana. Tenemos que darnos nuestra pequeña dosis. Digo, mira, pues hoy no va a haber casi nadie allí, vámonos a las bases, por lo menos echamos un ratito. Y estábamos los dos y se escuchó, lo escuchamos nosotros, no había nadie en el edificio, y se quedó, nosotros escuchamos el golpe, un golpe muy grande,
y no escuchamos más nada, pero después llega a casa, miramos, en el momento ya llega a casa, ya digo, yo creo, voy a escucharlo, a ver lo que se ha registrado, y se escucha un golpe muy grande y un chillido como de una... Sí, una... sí. Pues no sé si nuestros compañeros lo... Cierto, eso es cierto. Lo digo, ¿has escuchado eso? Y Carmen, sí, sí. Es cierto que es habitual los ruidos, las parafonías, los raps, como se suelen decir. Otra cosa muy curiosa que nos pasa a nosotros es en una investigación, ya sí nos acompañaba un buen amigo, Juan Pineda, lo conoce, y venía con su primo, querían, de las veces que nos comentan muchísimos amigos, muchos amigos, oye, cuando vayáis a algún sitio, avisadnos para ir con ustedes, para acompañaros. Y lo avisamos, digo, mira, vamos a grabar y vamos a hacer una pequeña investigación en las bases, ¿te viene? Sí, recógeme. Ahora lo recogimos, nos fuimos para allá. Y en el teatro, y más está grabado, los telespectadores lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en la Asociación Grupo para Psicología de Sevilla, en el capítulo de las bases americanas de San Pablo. Y está grabado como en medio de la sesión de Spirit Box. Se escucha como un canto de un pájaro raro, un silbillo, algo que nos extraña. Era bastante tarde, era las 3 y algo, a las 4 de la mañana. Salimos tanto, yo dejo lo que es la cámara en el... La cojo del trípode, me la llevo conmigo para afuera. Acompaño a Juan, vemos y descartamos el ruido porque nos damos cuenta que verdaderamente viene del árbol. No sabemos más, lo decimos en el vídeo, no sabemos qué pájaro es, pero qué animal es en concreto. Pero sí es verdad que es un animal real, que el ruido viene del árbol. Y tal como nos volvemos, Juan me mira y me dice, mírame las manos. Le miro las manos, esto está documentado, está grabado. Tiene las manos lo que es chorreando sangre. Estás cortado, digo, no, como estaba apoyado, lo que es en el teatro, estaba apoyado allí en el murito. Digo, estás cortado, empezamos, lo registramos entero, desde los codos para abajo, tenía los dos brazos llenos de sangre. Lo registramos, lo limpiamos con una toallita que llevaba Carmen. Y nada, no aparece ningún corte, no tiene rasguño, no tiene nada, pero apareció de los dos codos para abajo, completamente como si le hubieran tocado a alguien lleno de sangre, así, tenía como dedos marcados de sangre, como si alguien lo hubiera tocado lleno de sangre, ahí no queda la cosa. Carmen coge la misma toallita con la que le ha limpiado la sangre a Juan y la tira allí fuera, dentro de lo que es del teatro. De allí nos vamos, es que yo no sé ponerle bien el edificio justo que está a la izquierda del teatro. Tiene tres plantas, nos vamos a ese edificio y como estamos casi al final del edificio, vamos hablando y Carmen ve caer algo blanco delante de ella. Se para, lo primero que hace es mirar, yo venía detrás hablando con Juan y con el primo de Juan y dice, ¿qué había hecho? ¿Qué había tirado? Yo no he tirado nada, venimos hablando los tres y no hemos tirado nada. Pues sí, es que acaban de tirar esto, se agacha y es el papel que aparece ves. El pañuelo lleno de sangre, pero es que lo más curioso que está grabado es que miramos arriba y hay techo. Es que ha aparecido del techo, creo que es lo que se llama en fenomenología lo que es un aporte. Pues con otros testimonios nos vamos a ir a publicidad, les vamos a dejar un vídeo que han grabado otros testigos, otros compañeros nuestros, Ana Garrido, Sara Vargas y Antonio Cabral, de cosas que les han pasado en el complejo hospitalario San Pablo. Estamos aquí con Ana Garrido y hemos venido, bueno, que sea ella la que os lo cuente. ¿Por qué hemos venido aquí, Ana? Bueno, pues hemos venido porque esta tarde hemos querido hacer un recorrido por tres de los edificios más significativos dentro de lo que es el complejo hospitalario San Pablo, bases de San Pablo o para nosotros más familiarmente llamado Sanatorio de los Muertos. Son los edificios donde más veces hemos estado y por tanto, pues, como puede ser más o menos lógico, aquellos en los que más experiencias hemos acumulado. Y queríamos un poco pues recogerlos, ¿no? Y tener las imágenes ahí.
¿Qué vamos a ver a continuación, Ana? Pues a continuación vamos a ver una pequeña entrevista que hicimos tanto mi compañera Sara Vargas como yo, con nuestro compañero José Manuel García Bautista, en el cual contamos un poquito nuestra experiencia, lo que nosotras hemos vivido y lo que para nosotros ha sido el Sanatorio de los Muertos desde que empezamos a investigar y a acercarnos al mundo del misterio hasta el día de hoy. Ahora me río. La primera vez que vengo al sanatorio es porque leí un tuit tuyo diciendo que había una ruta extrema, especial Halloween y tal, ¿no? Entonces llamé y digo, venga, vamos para adelante. Yo cuando llegué al aparcamiento, el sitio donde quedamos y tal, y me vi esa cantidad de personas, yo no sabía dónde meterme. Digo, me voy, cojo el coche, me voy a mi casa, esto va a ser un circo, que fue lo que pensé, va a ser un circo. Pero no, había algo que me llamaba a quedarme. De hecho, nos quedamos, mi marido y yo, y nos metieron para adentro, con los grupos repartidos y tal. Y empezamos a ver edificios en ruina, porque yo no conocía el complejo antes. Empezamos a ver sitios, decías tú, Dios mío, ¿dónde me están metiendo? Y mi primera intención fue buscar cables. Con las linternas y buscando cables a ver si había algo, porque parado. No había nada. Evidentemente era imposible que hubiera nada porque es que no se podía sostener por ningún lado. Hasta que nos fuimos metiendo en los edificios, a mí me tocó Jesús García, y empezó explicando lo que había sucedido en los edificios, lo que había sido y lo que había pasado, ¿no? Y poco a poco te va metiendo, te va creando un ambiente en el cual te metes, empiezas con la primera grabación, empiezas con la segunda. En la segunda nos pasó que se escuchó el golpe en la pared y dices, madre, espérate, que es que se escuchaba tres golpes secos, como si fuera al final de las escaleras, la escena del baño donde está el chiquillo golpeando la escalera, lo acabo de escuchar al lado mía y al lado mía no había nadie. O sea, no era ninguno de los que estábamos allí, no era. Y a partir de ahí, pues ya fue mi pérdida total. Allí fue, yo he venido, pero no voy a dejar de venir. Uf, yo convencida estaba desde hace mucho tiempo ya. Porque como dice Sara, se va dando una evolución. Tú primero empiezas a percibir como que el ambiente está cargado, olores extraños. Vas como, digámoslo así, como creciendo, ¿no? Quizá porque tu mente cada vez está más abierta. Ojo, no más sugestionada, y eso es importante, porque siempre estará el que diga, no, tú es que ya quieres ver y entonces ya te lo imaginas, ¿no? Entonces, empiezas a tener sensaciones físicas. O sea, Sara habla de un pellizco, cuántas veces nos hemos muerto de picores, olores que hemos percibido las dos a la vez. Siempre vamos juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que tenemos muy buena manera siempre de corroborar lo que pasa. Pero para mí lo más fuerte fue hace, ¿qué? ¿15 días? Estábamos en suboficiales y para mí ha sido quizá la experiencia más dura que yo he tenido desde que andamos por aquí. Y es que cuando entramos en suboficiales, bajamos a donde se dispuso el cuerpo de Karen en cuanto que llegó, tanto que llegó el forense y demás. Entonces yo noto que a mí me cogen del cuello tal que así. Entonces yo le pregunto a Jesús, que estaba con nosotros ese día, le pregunto a Jesús, Karen, ¿cómo murió? Probablemente la pregunta estuviera mal planteada. Yo probablemente debía haber planteado, oye, ¿a Karen la ahogaron? Pero bueno, pues en ese momento tampoco le das muchas más vueltas, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo? Entonces me dijo Jesús, ¿no? Murió estrangulada. Y yo, bien, vale. Lo pones en duda. Subimos las escaleras desde esa zona a una que hay superior y después de dos grabaciones de psicofonía vuelve a suceder. Y Sara, que ya me ve venir desde lejos, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada. Digo, ¿tú sabes lo que yo he preguntado antes? Y me dice, sí. Bueno, pues abajo me han cogido del cuello y aquí me acaban de soltar. Ana, vámonos para afuera. No, ya está, sí, me han soltado, ya está, no hay problema. Pues cuando nos encontramos mal solemos salir y ya está, no pasa nada.
Bien, vamos a otra zona, ya en la zona inferior, más hacia el fondo, en una zona donde habíamos escuchado raps en varias ocasiones, y decidimos hacer una grabación de psicofonías allí. No te sé precisar exactamente cuánto tiempo duró, pero sí, como mínimo suelen ser 2 minutos, ponte que fueran 2 y medio, los 2 minutos y medio más largos de mi vida. Porque según empezamos a grabar, a mí me volvieron a coger y esta vez no me soltaban. A mí me faltaba el aire, se me estaba durmiendo el brazo. Claro, había gente nueva. Y cuando eres veterano, digámoslo así, pues hay una... No decir una especie de código, ¿no? Pero sí una especie de compromiso. Si tú sales corriendo, que va a hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, intenté esperar, aguanté todo lo que pude, terminó la psicofonía y en el momento que terminó la psicofonía salí para afuera. ¿Podría ser psicológico? Sí. Pero al día siguiente coincide que yo marcho a Madrid a ver a mi familia y mis sobrinos se me cuelgan del cuello y en ese momento hay un dolor. Entonces es cuando me miro y tengo aquí un sonoro bulto que se desplaza también hacia la parte del cuello. Verás, cada uno que piense lo que quiera. Para mí, causa-efecto está bastante claro. Personalmente, el hecho de cuando mi marido me dijo, empezamos a escuchar un gruñido en una de las experiencias que estábamos haciendo en el hospital militar. Yo me giré la cabeza hacia atrás y lo que me encontré era una pared, pero mi marido estaba puesto en una puerta y cuando termina la sesión de psicofonía me dice, yo no es por nada, pero yo acabo de ver a la niña. Yo quedamos todos así, ¿cómo que acabas de decir? Sí, el gruñido era la niña, ¿cómo que era la niña? En ese momento una de las chicas que estaba frente a mi marido y miró hacia, tenía la vista puesta hacia él, por lo cual veía hacia afuera, empieza a llorar, es cierto, yo la he visto, un ataque de histeria, dices tú, pero bueno, ¿por qué no yo? Quiero decir, ¿por qué tenía que tener la pared detrás y no poder haber disfrutado de ese momento, ¿no? Eso después son tirones de pelo que te meten otro día, son susurros, yo no me puedo quedar con una así, pellizcos y te van a hacer moratones. Yo no puedo quedar con una. El contactar con Karen, que ha desaparecido y no poder volver a contactar con ella, dice, bueno, ¿por qué? Porque a la niña sí la hemos escuchado en varias ocasiones, pero Karen está como desaparecida y no sabemos el motivo. Entonces el interés otra vez de volver a contactar con ella y que nos explique qué es lo que está pasando.